hacemos? ¿Lo comemos o no lo comemos? Oye, pues esto es un peligro. Estas cosas hay que probarlas. Oye, vaya. ¿Cómo has dicho la última vez tú? Mousse de melocotón en almíbar y además cocinada en el robot MyCook Touch de Taurus. ¿Qué queréis que os diga? Que esto está para ponerle, como decía un amigo mío, un piso en Marbella. A vuestra salud. Vosotros a ver el vídeo, nosotros a comer. Pues lo primero que tenemos que hacer es triturar el azúcar. Azúcar blanca, normal, que la vamos a convertir en azúcar glass. Es posible que os preguntéis que por qué no pongo azúcar glass directamente. Pues podría hacerlo porque tengo aquí mismo y tengo más en el armario, pero quiero enseñaros también que, que en caso de que no tengáis, podéis coger azúcar normal, ponerla en la jarra del robot, colocar la tapa, bloquear y poner 30 segundos a velocidad 10, que es la máxima. Este es uno de los pasos más importantes. Tenemos que poner 50 gramos de almíbar. 50, ¿eh? Ni uno más ni uno menos. No tenemos que poner demasiado líquido. Y cuidado porque el almíbar es espeso y a poco que echamos, pues suben los gramos como la espuma. 40. Tienes que tener en cuenta que esto va a ir siempre con un poquito de retardo. Entonces tenemos que echar poquito a poco para no pasarnos. Y ahora vamos a poner la gelatina que hemos hidratado en agua. Es otra de las razones por las que no podemos pasarnos con el almíbar. Porque si ponemos demasiado almíbar, al poner toda este agua con la gelatina, pues puede hacer que al final la textura de la mousse de melocotón pues no la consigamos como debería ser. Bueno, pues ponemos todo dentro. Ahí, todo para adentro. Colocamos la tapa. El tapón. Cancelamos. Y ponemos un minuto a 40 grados y velocidad 2. Pues ya hemos terminado este segundo paso y el que toca ahora es poner el melocotón y triturarlo. Primero, antes de nada, esto está caliente, ¿eh? Voy a comprobar que la gelatina se ha deshecho bien, y sí, se ha deshecho bien porque no veo granitos de ningún tipo, todo es líquido y todo está bien. Perfecto. Bueno, a ver, ahora vamos a poner el melocotón, 450 gramos de melocotón. Así que ponemos la balanza y vamos poniendo los medios melocotones enteros. No hace falta aquí hacer nada más. 135, 140, 245, 320, 395. Hay 1, 2, 3, 4, 5 rodajas, o sea que pesa 80 gramos por rodaja. Así que le vamos a quitar un poquito menos de la mitad al último melocotón y así no nos pasamos. O no nos pasamos demasiado. Vale, ahí. A ver. 470. Bueno, nos hemos pasado un poquito. Pero 20 gramitos solo. A ver. Volvemos a colocar la tapa. Esto tiene una posición fija. Si no estás acostumbrado a manejar el robot, cuesta a veces eso, colocarla.
Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es triturar el melocotón y para esto nos basta poner el robot en 30 segundos y de nuevo la velocidad máxima, la 10. Bueno, pues ya hemos completado otro paso. ¿Veis aquí? Paso completado. Esto es maravilloso, te avisa de cuando se acaba el tiempo, te pega unos pitiditos y ahí se queda, sin hacer nada más. Bueno, quitamos el tapón con cuidado porque ha saltado un melocotón. Quitamos la tapa. Fijaos lo bien que se nos ha triturado el melocotón en nada, en 30 segundos. Está completamente, claro que el líquido que tenía ya la... Lo de los pasos anteriores, pues ayuda. Bueno, ahora ponemos el yogur de melocotón. Si queréis poner yogur natural, no creo que pase nada, porque al final esto lleva azúcar, almíbar, el melocotón también dulcea un poco porque está en almíbar, aunque el sabor del melocotón tenga también su acidez. Y además luego vamos a hacer un merengue, que va a ser otra de las cosas, aparte de la gelatina, que ayude a texturizar la mousse, que también lleva su azúcar glass y por lo tanto también aporta dulce. Entonces, aunque pongamos un yogur natural, no creo que afecte en absolutamente nada la preparación. Bueno, ahora para finalizar esta parte de la receta, tenemos que poner 30 segundos a velocidad 2. Bueno, pues ahora queda la última parte de esta receta. Bueno, la penúltima, porque luego hay que poner el merengue ahí y mezclarlo. Bueno, pues lo dicho, vamos a hacer un merengue con una clara de huevo. Aquí, que vamos a empezar a montar antes de poner el azúcar. Ahí está todo, vamos a dejar esto por aquí. Lo inclinamos así un poquito. Y empezamos a darle. Poquito a poco irá saliendo espuma. La tapa. Y ahora, importante también. La paleta, la mariposa. La colocamos, vamos probando porque no vemos la... Ahí, ya está encajada, ¿veis? Si tiramos para arriba sin demasiada fuerza, ya no se suelta. Entonces, ahora añadimos el merengue. Sí, pues sí que está denso, ¿eh? Sí. Qué bien. Venga, para adentro. El tapón, cosa importante también, y... bloqueamos y ahora le damos 2 minutos a velocidad 5. Y esto es todo lo que nos queda por hacer. Luego volcaremos la mousse en unos tarritos y lo meteremos a la nevera para que se enfríe y se cuaje y ya se pueda comer a cucharadas. Pues el último paso ya ha finalizado. Desbloqueamos, quitamos la tapa, lo dejamos por aquí. A ver, que tengo yo curiosidad por ver cómo ha quedado esto. A ver. Lo saco. Venga. Bueno, ¿y ahora ya simplemente volcar? Sí, es volcar en unos boles o vasitos de cristal. Meterlo a la nevera. En ración, esto es una ración individual, no llenes mucho, porque, sí. Porque si no nos vamos a meter un pelotazo. Quiero decir que si tú te pones esto, te comes esto. Si te pones el doble, te comes el doble, sí. Sin duda. A ver. Sí, porque esto, el estar más tiempo en la nevera, no le pasa absolutamente nada. No. Sí que le puede pasar si la tiene menos tiempo del adecuado, porque no se te queda... Ya podéis ver que se queda prácticamente, bueno, sí, prácticamente, me da un poquito miedo, no se me va a caer, pero no se cae. No sé. Con lo cual, está perfectamente cuajado.
Bueno, le ponemos una guinda, le ponemos la guinda ya, sí, y despedimos. Literalmente. Vamos a poner una guindita así, un poquito de adorno. Bueno, media, media. Sí, media. Y claro, lo dicho, estas raciones que hemos sacado, yo creo que están bastante apropiadas, porque no son grandes. Sí. Y vamos a disfrutar bien de un postre y nos vamos a quedar con ganas para la siguiente vez. Porque os vais a quedar con ganas. Ya te lo garantizo. Está muy bueno esto. Sí, oye, menos mal que hemos tenido que ir probando hasta conseguir la receta perfecta. Sí. De esto que dices, prueba, prueba. Y yo ya habéis pensado, ¿pero lo estaremos haciendo mal a propósito para seguir probando o qué? Porque está de rico. Bueno, pues nada. Que un recetón, ¿eh? Un postre muy fácil, extremadamente fácil. Se prepara en apenas 10 minutos. O sea, si tienes una comida, una cena así con gente, pues la preparas el día anterior, preparas una buena tancada y tienes para 12 personas, con el doble de lo que hemos hecho, perfectamente. 10 minutos en hacerlo. Si sí, quieres cronometramos aquí, yo no tardo ni un minuto en comerlo. Venga, amigos, amigas. Bueno. Venga, hasta la siguiente receta. Adiós.